En este video contaré la vida de Francisco Oller en 4 minutos. Le voy a comentar algunos datos biográficos para contextualizar las vivencias de este artista. Primero que todo, Francisco Oller nació en el siglo XIX, el 17 de junio de 1833, en la ciudad de San Juan. Su primera clase de arte la tomó a sus 11 años. A los 14 años ya tenía la habilidad para pintar retratos. Esto lo demostró al realizar una pintura que José Campeche le había hecho a su abuelo. A sus 18 años realizó su primer viaje al continente europeo, específicamente en Madrid, España. Allí estudió en la Real Academia de San Fernando bajo la tutela de Federico Madrazo, un gran artista y muy famoso dentro de la historia del arte. Luego de su estancia en Madrid, regresó a Puerto Rico en el 1853, teniendo 20 años de edad. A los 26 realizó su primer viaje a Francia, específicamente París, y allí estudia en el taller de Thomas Couture. Conoce además artistas como Claude Monet, Auguste Renoir, Alfred Sisley y sus dos grandes amigos Camille Pissarro y Paul Cézanne. Estos son los artistas de los cuales presento ejemplos visuales en mi otro video, las influencias artísticas a las que se expuso Francisco Oller. Retomando su estancia en Francia, en este primer viaje conoce a Gustave Courbet, el máximo exponente del movimiento realista. Luego regresa a Puerto Rico y a sus 35 años realiza su primera exposición, lo que le da un alto prestigio como artista dentro de la sociedad puertorriqueña. Ya habiéndose destacado en Puerto Rico, viaja a Viena y luego de Viena se traslada a Francia por segunda ocasión. Es ahí cuando se da cuenta que ya sus amigos impresionistas habían sido aceptados como un movimiento artístico. Aunque Francisco Oller no tuvo participación dentro de las exhibiciones de los impresionistas, este periodo simboliza el momento cumbre de su trayectoria como artista. De Francia se traslada a Madrid y allí tiene gran éxito como artista plástico. En el 1884 regresó nuevamente a Puerto Rico y allí se encuentra con lo que fue su primera escuela de dibujo y pintura cerrada. En esta estancia en la isla se dedica a recorrer sus campos y pintar sus paisajes, esto con la técnica del impresionismo. Ya en el 1889 creó su segunda escuela en el pueblo de San Juan. En el 1893 pintó su obra maestra, El Velorio, la cual exhibe en el cuarto centenario del descubrimiento de Puerto Rico. Ya exhibida su obra maestra en la isla, la lleva a Francia para presentarla a sus amigos. Sin embargo, no tuvo buena crítica de esta pintura. En el 1896 regresó a la isla y ya más nunca volvió a salir de ella. Importante destacar, en el 1898 se da la invasión norteamericana. Dicho acontecimiento representó un periodo muy difícil para los puertorriqueños. Ante esta situación, Francisco Oller se refugia en la hacienda de su amigo, el doctor Esteban Saldaña. En el 1900 propone crear un museo y otra escuela de arte, sin embargo, no tuvo apoyo por parte del gobierno. Intentó regresar a París, pero de igual forma no tuvo apoyo de los líderes de Puerto Rico. En el 1902 enseña en lo que se conoció como la Escuela Normal, hoy Universidad de Puerto Rico. En el 1904 abre su tercera escuela de dibujo y pintura en Santurce. Entre sus últimas pinturas se destaca Las Piñas, es un bodegón, la cual pintó entre 1912 y 1914. Francisco Oller murió en el 1917 a sus 84 años de edad.